Vamos al punto. Empezamos el programa con una nueva tragedia en Francia. Otro ataque terrorista. Decenas de personas quedaron sin vida y cientos heridos al ser atropellados por un camión. Además, las autoridades locales confirmaron que el conductor disparaba desde el interior del vehículo en contra de la multitud mientras conducía. Las personas se encontraban en el paseo marítimo de Niza, celebrando el aniversario de la Revolución Francesa. Tenemos lo último de este ataque en Francia. Francia no se resigna a cambiar su modo de vida. Justo el día en que se celebraba un nuevo aniversario de la Revolución que enalteció los valores de solidaridad, igualdad y fraternidad, otro atentado terrorista se cobró la vida de decenas de personas y dejó cientos de heridos, muchos de ellos en gravísimas condiciones. Algunos interpretan que la elección de la fecha, mientras todos festejaban frente a las mundialmente famosas playas de la costa azul francesa, no fue casual. Piensan que se trató de un claro mensaje contra la laicidad de un país que no quiere perder sus libertades y no acepta que la religión condicione su vida cotidiana. Este fue un ataque diferente. El individuo que lo cometió no era conocido por los servicios de inteligencia, porque a lo largo de los años nunca se vio envuelto en actividades como miembro de ningún grupo islamista. Aparentemente se radicalizó muy rápido. Esa es nuestra conclusión tras escuchar el testimonio de gente cercana a él. Lo que llama la atención es que quienes lo conocían dudan de su motivación religiosa. Están seguros de que no pudo haberse convertido en yihadista porque no rezaba, no respetaba el ayuno del mes sagrado del Ramadán que terminó hace pocos días, bebía alcohol y se drogaba frecuentemente. Más allá de la controversia de su pertenencia o no a alguna agrupación fundamentalista, el Estado Islámico se atribuyó el ataque, aunque algunos creen que simplemente quiere aprovechar la publicidad. Las autoridades francesas fueron muy cuestionadas en las últimas horas por la falta de prevención, críticas rechazadas desde el gobierno nacional. Cada persona que observó la intervención de la Policía Nacional pudo ver que estaba presente a lo largo del Boulevard de los Ingleses y que intervinieron inmediatamente después de que el camión atravesara las barreras mientras atropellaba rápidamente a la gente, dijo como respuesta el ministro del Interior galo. Pero casi como una admisión parcial de que se podría haber hecho más para garantizar la seguridad de este castigado país, el gobierno llamó a servicio activo a unos 12.000 efectivos policiales de reserva, quienes se sumarán a los 120.000 policías y soldados que ya están desplegados por todo el país. Mientras, muchos franceses están desorientados por tanta violencia junta contra su población. No entendemos qué está pasando. Esto va más allá de nuestra imaginación, más allá de lo que podemos ver. Es indescriptible, dice esta mujer. Un dolor compartido por millones y no solo en esta nación. Mientras Francia continúa llorando a las víctimas de este nuevo atentado, muchos se preguntan por qué tanta hazaña terrorista contra este país. Algunos analistas hablan de la teoría de la exasperación. Dicen que el objetivo de los fundamentalistas es lograr una fractura social, dividir a la gente, y de esa manera sí habrán alcanzado su objetivo. En Niza, Francia, Pablo Monsalvo, Univisión. Esto es lo último sobre el ataque en Francia.